¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y acá estamos también para retornar con lo que ha sido la primera temporada de Superman & Lois. Momento de retomar la que en sí fue la primera serie a la cual hice una reacción en todo este canal, que justamente fue en el episodio de el primer episodio de toda la serie. Y que bueno, fue una de las primeras que abandoné en su momento porque también había tenido una pausa y demás cosas, pero bueno, pasaron cosas. Y así como ya retorné con The Flash, voy a ver si ese video sale primero o sale después. Por eso, sepan disculpar, pero bueno, esto para que sepan, al momento de grabar este video ya grabé The Flash. Así que por eso, vamos a ver cuándo sale esto. Pero así como digo, así como retorné con The Flash, es momento de retornar con lo que es el noveno episodio de la primera temporada de Superman & Lois. Realmente, estoy tratando de hacer memoria así como con Flash. Estoy medio perdido respecto a cómo iba la historia. Pero sí, creo que el episodio 8 cerró todo lo que era la parte de Jeremy Irons, descubriéndose que él era Steel y que no era al final Lex Luthor, sino que era Jeremy Irons de otro mundo, y dándose cuenta de que el Superman de esta tierra es un Superman bueno y no es un Superman que se va a volver como un dictador y a matar a todo el mundo como le pasó en su tierra. Entonces se pone de acuerdo para agarrar y como dejarlo en paz también con a Lois misma, y se marchaba. Mientras seguía toda la trama de Morgan Edge, tratando de hacer como estos personajes medio random parecía, pero que tenían poderes medio kryptonianos, podían volar, super fuerza, visión de calor y demás cosas. Y la obtención de la kryptonita X, o la X-Kryptonite, porque como había dicho en una reacción pasada, pero que seguramente se habrán olvidado, pero estaba la diferencia entre la kryptonita X y la X-Kryptonite, así como hay 80.000 kryptonitas. Pero bueno, algún día capaz que haga un video exactamente contando más o menos la mayoría de esas kryptonitas. Pero bueno, vamos a retomar con esta primera temporada de la serie. Ya en el momento también de hacer este video ya se estrenó el primer episodio recién de la segunda temporada. Así que bueno, vamos a tratar de meterle pata y a ver si tratamos de llegar más o menos al día. Pero como siempre le digo antes de comenzar, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más. Y mil gracias a todos aquellos que se suman día a día al canal y a todos aquellos que ya están desde hace rato y me siguen apoyando todos los días, y realmente se aprecia muchísimo. Ahora sí, arranquemos con esta reacción para el noveno episodio de la primera temporada de Superman & Lois. ¡Ya! Ah, cierto que está todo esto lo de Jonathan, era así, era Jordan, que estaba Jonathan, que veía como Jordan era el que tenía los poderes y se sentía como alejado, por así decirlo. Y sí, ahora que está técnicamente ya todo el tema de este Lex Luthor falso, que al final era John Henry Irons, ya está resuelto. Ahora queda todo el tema de Morgan Edge. Y está todos los personajes enfocados en eso. Los personajes, los adultos enfocados en eso. Los pibes están en otra. ¿Con quién está hablando Morgan Edge? Ah, con la que era amiga de Lana. Está. Ay. Claro, está toda esta trama y que mismo Lana, ella había hablado con Lana porque eran amigas, y el tema de que la trate de ayudar porque estaba con problemas económicos y demás cosas. Y Lana ya sabiendo todo lo que era Morgan Edge en realidad, entonces trataba de decirle que no para proteger a su amiga. Y Morgan Edge al final la eligió por su lado, porque justamente la labor de Lana en la empresa de Morgan Edge es la de elegir a otras personas. Yeah. Básicamente le dijo, salvaste el día,
A mí, porque quedé re mal como padre. Gracias, Jordan. Opa. Opa. Es una suripanta, suripanta. No, hacerle caso. Hacerle caso a la piba. Vas a terminar con el cocoro roto, querido. Querido Jordan. Opa. México. México, Mazatlán. Ok. Bueno, bien. Se escucha bien cómo hablan en español y con jerga mexicana. Está bien, está lindo. ¿Qué pasó? Sintió algo raro. Como que le costaba respirar. Ah, debe ser lo de lo que ponían en el preview. De cuando atacó a ese tipo que estaba dentro del D.E.O. Era el D.E.O., ¿no? Bueno, de donde está el padre de Lois. Opa. ¿Está repeliendo con una escopeta Superman nada más? Ok. Ok. Esto está muy raro. Como es por esa, como esa granada de kriptonita que se la hizo respirar. Y se le metió en los pulmones. Capaz que jodan un poco con eso. Dale, Clark. Ahí está. Se enojó un poquitito. ¿Usted se encarga? ¿Estás bien? Estaré bien. Gracias. Bien, Clark. Hablando en español, muy bien, Clark. Me gustó. Jordan, no caigas. No, Jordan, no caigas en esa. I was just wondering if like maybe it doesn't have to be like that formal or anything. Jordan. Está de novia. Look, I'm sure you're a really sweet guy and all. Look, I thought, I don't know, I just thought like we were trading. ¡Pero hemos intercambiado miradas! Yeah, I mean, you had that broken arm and you looked so lonely. I was just trying to be nice. Claro. La reflashó. I wasn't trying to hurt your feelings or anything. No. La reflashó, Jordan. Quedó re mal. Salí de ahí. Volvé a tu locker. Ya está. Listo, volvé. ¿Por qué lo cargaba el coach? Podríamos decir algún que otro talento secreto, pero vayamos descubriéndolo mientras avanza la serie. Por ahora no te voy a decir nada. Ojo, ella ya te dijo que no. Aliento frío. Bless you. Aliento frío. Jordan. No tiene que ser tan cortante, Jordan. Disimúlalo un poco. No tienes que ser tan. Chau. Me voy. ¿Están sospechando de Lana? Y ahí viene la escena que mostraron antes. Sí, estaban sospechando de ella. Estaban sospechando de Lana. Put me in charge of the young. The same moment.
Sabía que Lois iba a caer en esta también. Pero caer en el sentido de que a ella también capaz que la van a hacer tener poderes. Está todo congelado. Hace un frío polar aquí. I can't forgive that. So when this is over, I want you to leave and never come back. Se cansó, se pudrió. You're not welcome here anymore. Se repudrió. Y está bien. También es como una carga que tenía desde hace varios años, mismo ella dice ahí, el tema de que durante toda tu vida tu trabajo era tu prioridad y lo tuve que aceptar. O sea, era algo que ya sabía, que se venía guardando desde hace mucho tiempo. Entonces, viendo en este momento que al final una de esas cosas que hizo contra el amor de su vida termina afectando tanto al amor de su vida como a su hijo, como que dijo, ya está, listo, esto fue lo último que hiciste, basta. ¡Uy! No, aguanta. Le va a doler. Claro. Uy, lo va a quemar todo. Esto va a ser doloroso. No. Pensé que él iba a usar su visión calorífica. Eso hubiese estado buenísimo. Pero ¿qué onda, Lana? ¿Aceptó? ¿No aceptó? ¿Qué onda? El tema también es, ok, ¿quién la va a ayudar a Sara? Dijo que le explicó todo y todo tiene sentido. Como que... Tengo miedo. Sara se quiere matar. Vos podés, piba. Cantás bien. Dale más, no tengas miedo. El padre. Está bien este momento. Me gusta. Yo sabía. También como una redención de parte de él hacia ella. Está bien. Se la retiró. Se la retiró. Tú eres un cobarde. Pero Jordan. El golpe que le faltaba a Sam. Golpearon de todos lados. La kriptoniana. Sí, es muy raro. Ay, Kyle. O al final es Kyle quien cae en eso. Lo rechazó. Bien, tranqui. Me quedo tranquila. No, la casa no, chico. Bien, Sam. Esta vez sí. Bien, Sam. Por fin termina sirviendo. Y esto están paveando allá. Es como, ya está, chicos, pídense la vuelta que se está pudriendo todo en el otro lado, en sus casas. ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿Está llorando? ¿Las dos cosas? Estaba llorando. Sí, bueno, básicamente sí. Tu vida cambió completamente por lo que soy yo.
directamente no hubiese nacido. O sea, estaba destinado a que le pase eso. O sea, que sea quien sea, le podría haber tocado a Jonathan, pero le tocó a Jordan. O sea, es como que ya está. Dale, Clark. Terminame que lo. Ahí está. Dale, bola. Hay que rajar. Buenas armas. ¡No! ¡Él también! No. ¿Por qué, Kyle? Venías re bien, tenías un buen encuentro con Sara. No. Sure. Are you? No. Obvio. Le preguntó por la duda para reconfirmar si estaba si estaba borracho. I'm trying to improve myself. To improve yourself. Ajá. Did Morgan Edge make you an offer? Se dio cuenta. ¿Otra vez esto? ¿Qué? ¿Terminó aceptando? Ah, no. How can I help you? I'm gonna be my best self. Era él. I want it to be better. For you and for our girls. Él se ofreció, es un tarot. Qué muchacho. It's a fact. Es en sí básicamente la misma premisa de la primera temporada de Smallville. Cara a cara. Medio flojito el CGI. La pantalla verde más que nada. ¡Oh! Eso debió doler. Arrived. I think it's time you learned the truth about who I am. A ver. Where I'm really from. Bueno, de Krypton. Brother. Okay. Y bueno, gente, hasta ahí la reacción para el noveno episodio de la primera temporada de Superman and Lois. Buen episodio, mal episodio. Buen episodio, la verdad. A ver, fue bastante concreto en varios sentidos. A ver, como es toda esta primera temporada, estos 8 capítulos anteriores, sí hubo algún que otro capítulo que estuvo medio un poco de más, en el sentido de que se buscaba un poco más avanzar lo que es la historia. Historias secundarias y demás cosas. Pero tal y como decía al principio de esta reacción, ya al estar resuelto todo el tema de John Henry Irons, y que mismo el personaje ya se fue de la serie, al menos hasta este momento, después tengo entendido que regresa, o mismo él también da a entender de que va a regresar, está el tema de que, bueno, ahora ¿cuál es la gran trama que queda? La de Morgan Edge. Entonces es tema de que, bueno, Clark ya no se tiene que enfocar en Irons, entonces tienen que enfocar la mirada para acá, y todo el mundo enfocar la mirada para Morgan Edge, y se termina como acá dando la revelación al final de que sí, bueno, él era un kryptoniano, no dice exactamente su nombre, no les voy a mentir, esa escena final me la spoileé como 20.000 veces en su momento, pero no viendo la escena, sino de la típica de uno scrolleando YouTube y demás, y aparecían las miniaturas ya con esa parte, con el logo viéndose y demás, y tiraban de que era el personaje de él, que se escribe H apóstrofe él, que es un personaje que fue creado en la etapa New 52, en uno de los primeros grandes arcos argumentales que juntaba la colección de Superman. No juntaba Action Comics, juntaba Superman, Supergirl y Superboy. Una colección como la de Superman, que hay que recordar no fue muy bien recibida en su momento. Una colección como la de Superboy, que es considerada como de las peores de Superboy.
Y la de Supergirl que está correcta. Yo la leí completa esa colección de Supergirl. La de Superboy también la leí completa y es malísima. La de Supergirl es un poco más... tiene un poco más de estructura. Está un poquito mejor desarrollado el personaje, pero bueno. Y en uno de los primeros grandes arcos argumentales, creo que es... Sí, es antes de los hechos de Forever Evil. Así que debe ser, ponerle que números 14, por ahí, más o menos, no recuerdo bien. Y era que aparecía un tipo todo musculoso, grandote, que había sido como... lo habían como alejado de todo lo que es Krypton y demás cosas. Y se había como criado solo en otro mundo. Y de alguna u otra forma, media rara, llega a la Tierra, notando de que está, hay varios kryptonianos ahí viviendo. Y empieza todo su plan como para rehacer Krypton y demás cosas. La típica de todo kryptoniano, qué sé yo. Y en el mismo cómic hace como una alianza con Supergirl. Que hay que recordar, en las primeras épocas de los New 52, Supergirl como que no quería saber nada con Superman, no quería saber nada con Supergirl. Solo quería saber cosas con el regreso de Krypton, sus padres y demás cosas. Y bueno, y él le engancha a ella desde ese lado. Pero al final de toda la historia, que también involucra a la Liga de la Justicia, termina agarrando y poniéndose del bando de Superman y Superboy. Pero lamentando el tema de que no voy a poder ver a Krypton, no voy a poder ver a, todo lo que recuerda a mis padres y demás cosas. Entonces iba por ese lado. Y bueno, y acá lo vemos a este Morgan Edge falso. Al final terminan siendo todos falsos, eso también es otra cosa. Pero al final era, bueno, entonces los grandes villanos de esta temporada son Lex Luthor, el Lex Luthor morenazo, y Morgan Edge. Y al final, el Lex Luthor morenazo no era Lex Luthor, sino que era John Henry Irons. Y Morgan Edge no es Morgan Edge, sino que es, aparentemente, él. Y como que, dale. Seguramente lo han hecho a propósito y bueno, está bien, resultó. Pero bueno, acá lo vemos a él agarrando y terminando por convencer a más gente. Tratando de convencer, por ejemplo, a Lana. Y Lana la rechaza, pero al final termina siendo Kyle era así, Kyle Cushing, el que termina aceptando. Y que no es que acepta, sino que él se ofrece. Y es como que, oh Dios, qué muchacho. Solo te hace sacar canas verdes de este muchacho. Al mismo tiempo termina siendo un tema de que, bueno, va acelerando las cosas. Porque antes era solamente su asistente y algún que otro, y ese que se suicidó. Y ahora ya se sumaron. Se sumó la chica esta que era la amiga de Lana. Se sumó Kyle, algún que otro más anda dando vueltas. Está reclutando más y más gente para sumarlos a todo este equipo raro. Que así es la fachada, pero en realidad que los mete en esa maquinaria que los hace estar expuestos a la ex-Kryptonite. Haciendo de que obtengan como una conciencia de kryptonianos. Pero en el cuerpo de humanos comunes y corrientes. Y a ver, acá cuál sería lo que uno pensaría básicamente. El tema de, bueno, perdimos no me a ver, posta, ahora pensándolo y si al final es él, no me extrañaría que vayan por el lado de justamente el cómic ese, que creo que se llama La Llegada de Él, algo así. Y que vaya por ese lado de tratar de que este kryptoniano puro con todos estos semi-kryptonianos renacidos busquen el hacer de que el mundo sea el nuevo Krypton. Y no me extrañaría que vaya por ese lado. Es lo más básico. Es en sí también lo que vimos, por ejemplo, en Man of Steel, lo que quería hacer el General Zod. Es básicamente también la misma historia que siempre se cuenta de Superman. Y cuando llega un kryptoniano, viste, le agarra el Flash loco y dice, uy, este mundo es hermoso para hacer un nuevo Krypton. Y le agarra la locura y pasa lo mismo de siempre. Ya se ha hecho mil veces y está bien. Al menos hasta ahora todo esto está siendo... bien desarrollado, no está siendo cansino ni nada por el estilo. Y por ejemplo, algunas sorpresas están buenas, porque bueno, yo esperaba que por ahí sea Lana la que termina aceptando, pero al final fue Kyle. Y en ese momento, ¡fum!, aparece ahí con la fuerza, con la visión calorífica. Y es como que, ¡oh, la puta madre, Kyle, la concha!
¡Qué muchacho! Y luego tuvimos como una subtrama con todo lo de Sam Lane y todo el tema de, bueno, su trabajo y la típica frase de, bueno, Superman es el tipo más poderoso que todo este mundo conoció y bueno, yo tengo que estar preparado por situaciones que aunque parezcan inconcebibles o que nunca van a pasar, yo tengo que estar preparado. Y ahí Jordan poniéndole los puntos y después Lois también, o mejor dicho, primero Lois y después Jordan. Y él medio dándose cuenta del tema de que, bueno, ya está, mi trabajo no es mi prioridad. Mi prioridad es Lois, son mis nietos, es Smallville y es el mismo Clark. Haciendo de que se dé como una especie de redención del personaje, dejando ese lado de el militar ciego que solo quiere hacer su trabajo de, valga la redundancia, de militar y no quiere pensar en otra cosa más que en yo hago esto por mi nación, yo hago esto por mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, un buen capítulo, un final que, como digo, posta, creo que es lo único, porque creo que fue el momento como más spoileable, por así decirlo, en todos lados y que después. Posta, después no. Y es más, pensé que este momento, fíjense lo descolgado, que pensé que este momento era de capítulos ya de los últimos, o sea, de capítulo 13, 14, o hasta el 15, si querés, al principio, el 15, pero al final se terminó dando en esto y quedan 6 capítulos más. Así que, bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando esto. También por el lado de que, bueno, el villano ya sabe que varias personas. Ya saben lo que él quiere hacer y lo que está, o mejor dicho, no lo que quiere hacer, sino lo que está haciendo. Lois ya lo sabe. Y ahora este encuentro con Clark. Entonces, como que, bueno, ¿y ahora cómo avanzamos con esto? Porque todavía faltan 6 episodios. Mientras, por otro lado, a Jordan se le siguen apareciendo distintos poderes. Creo que le faltaría. Tiene fuerza, tiene visión de calor, tiene aliento frío y le faltaría volar. Así que probablemente en estos capítulos también aprenda a volar. Así que bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Si te gustó el video, like, comentario, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.